Señor presidente. Señorías, la necesidad de mantener el Hospital Santa María del Rosell como segundo hospital de Cartagena fue motivo de un acuerdo unánime de este Parlamento en la Asamblea Regional en el año 2010, cuando aprobamos una resolución, los tres grupos parlamentarios, con motivo del debate del Estado de la Región de aquel año. En dicha resolución pedíamos y decía textualmente la resolución: la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que a la entrada en funcionamiento del nuevo hospital de Cartagena, el actual Hospital Santa María del Rosell se convierta en el segundo hospital del área de salud de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital general y con una dirección autónoma e independiente del nuevo centro, como medida fundamental para el fortalecimiento del sistema sanitario público en el aspecto del impulso y mejora de la calidad, de la asistencia sanitaria. Un año antes había comparecido en esta Asamblea la consejera de Sanidad. Coincidíamos con las apreciaciones que la consejera hizo en cuanto a que para resolver el problema hospitalario, el déficit hospitalario que el área de salud de Cartagena sufría, era necesario e imprescindible que una vez que estuviera en funcionamiento el nuevo hospital, se mantuviera el Rosell como un auténtico hospital. Así lo pensábamos en el año 2010 los tres grupos parlamentarios. Y, señorías, nada ha cambiado que nos pueda indicar que se ha tenido una mejora en el área de salud de Cartagena con la apertura del nuevo hospital. Valoramos positivamente el nuevo hospital, que a nadie se le llame a engaño. Nosotros no estamos haciendo una crítica al nuevo hospital, faltaría más, con la millonaria inversión que eso ha supuesto y con las nuevas tecnologías y nuevos servicios que en él se han implantado. Esto no es un cuestionamiento al Hospital de Santa Lucía. Esto es analizar cuál es la situación en materia hospitalaria del área de salud de Cartagena y cuáles son las necesidades que hay que cubrir si queremos resolver ese déficit hospitalario. Decía la consejera de Sanidad en el año 2009, y así consta en el diario de sesiones de esta Asamblea Regional: el nuevo hospital de Cartagena y el nuevo diseño del Hospital Santa María del Rosell formarán un complejo hospitalario al que se unirá la nueva Escuela de Enfermería de Cartagena, cuya ubicación en parcela anexa al nuevo hospital y con espacios destinados también a la docencia de medicina, consolidará la formación universitaria recientemente iniciada en el Hospital del Rosell. Señorías, una escuela de enfermería que ha desaparecido de los presupuestos regionales, que no sabemos a ciencia cierta dónde piensan instalarla, a pesar de contar con un solar anexo al Hospital Santa Lucía, y que la última idea, por no llamarla ocurrencia, es que se pueda instalar en el Hospital del Rosell, buscando de alguna forma y a la desesperada justificar el desmantelamiento de ese hospital y llenarlo de servicios que estaban previstos que se funcionaran en otras zonas y, sin embargo, para justificar ese cierre hay que plantearse ocurrencias como esta. Sin embargo, en los presupuestos regionales no hay ni un solo euro en el año 2014 para la Escuela de Enfermería, desaparecido de los presupuestos regionales. Las líneas estratégicas, decía la consejera, de lo que queremos que sea el nuevo Hospital Santa María del Rosell han sido las siguientes. En primer lugar, prestar una asistencia sanitaria de alta resolución en el servicio de urgencias. Asistencia sanitaria de alta resolución en el servicio de urgencias, señorías. ¿Cuánto ha cambiado todo desde el compromiso que la consejera hizo? El impulso de los servicios del área de rehabilitación funcional ambulatoria. La optimización del área quirúrgica con pleno rendimiento de todos los quirófanos existentes a través de la cirugía mayor ambulatoria. Potenciación del área de consultas de especialidades mediante la creación de un gran centro de especialidades médicas de alta resolución. Contar con unos potentes servicios para pruebas diagnósticas y complementarias y laboratorio. Dar un gran impulso al área social, es decir, a la asistencia sanitaria que afecta a las personas mayores, poniendo a su disposición una serie de recursos sanitarios pensados para ellas, servicios de media estancia sanitaria, neurológicos y rehabilitadores. Hospitalización de media estancia sanitaria. Dotar de forma prioritaria de recursos y servicios al área de salud mental.
Potenciar el área de nefrología con servicios de hemodiálisis ambulatoria y hospitalización a domicilio. Continuaba la consejera diciendo y comprometiendo, se creará una potente unidad de cirugía mayor ambulatoria, manteniendo a pleno rendimiento todos los quirófanos existentes en la actualidad. Esto es, los actuales 8 quirófanos de cirugía con ingreso, señorías, con ingreso, y el quirófano de cirugía mayor ambulatoria y el de cirugía menor para este fin. Decía la consejera, el Hospital Virgen del Rosel contará con hospitalización de media estancia sanitaria para el área médica, con la finalidad de ofrecer cuidados sanitarios que requiera esta área. Para ambas actuaciones sanitarias, la social y la hospitalización de media estancia, se dedicarán específicamente 168 camas en el área, muy definidas del hospital, actualmente con buen estado y en funcionamiento. De modo, decía la consejera, que no supone la adaptación una inversión significativa, y ello sin perjuicio de las camas destinadas a la hospitalización de corta estancia sanitaria que pueda producirse por procesos de cirugía mayor ambulatoria. Se potenciará el área de salud mental. Dicha actuación supondrá la creación de un área integrada de atención psiquiátrica, que contará con atención de urgencias, unidades específicas de tratamiento, trastorno de la alimentación, bipolar, drogodependencia, hospitalización psiquiátrica de agudos con 64 camas disponibles, hospitalización psiquiátrica de media estancia con otras 64 camas disponibles y áreas de esparcimiento y salas de terapia. Por último, señorías, decía la consejera, hay que recordar que la puesta en marcha de estas 11 actuaciones o de estas 11 líneas estratégicas se realizarán en un hospital que funciona en la actualidad, año 2009, siendo preciso escasas inversiones para la adecuación de espacio. Se tiene previsto un coste inicial aproximado de 1 millón de euros. Eso decía la consejera que iba a costar el poner en marcha estas 11 líneas estratégicas de funcionamiento del Rosel. En definitiva, continuaba la consejera, el actual hospital del Rosel quedará como el segundo hospital de Cartagena, con 328 camas, orientado al tipo de asistencia que entendemos aporta más beneficios a los usuarios, paliando las carencias que Cartagena sufre en la actualidad y alcanzando cotas de calidad muy elevadas en relación a la asistencia que los usuarios reciben hoy. Y concluía la consejera de Sanidad diciendo que el área de salud de Cartagena para 276.000 habitantes iba a contar con 961 camas de ingreso. Hoy solo contamos con las camas del Hospital Santa Lucía, 667, no 961 prometidas. Y nos dijo, en sede parlamentaria, el área de salud de Cartagena tendrá un ratio de camas por cada 1.000 habitantes de 3,47. Hoy tenemos 2,05. Señorías, esta es la intervención que la consejera de Sanidad hizo en el año 2009. Año después, como acabo de indicarles, la Asamblea Regional, por unanimidad de los tres grupos parlamentarios, aprobamos una resolución donde pedíamos esto mismo, que el Hospital del Rosel se convirtiera en el segundo hospital de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital general. Compartíamos los tres grupos parlamentarios el compromiso de la consejera, en el sentido de que si se quería resolver el problema de déficit de infraestructura hospitalaria en Cartagena se tenía que mantener abierto el Hospital del Rosel a pleno funcionamiento cuando se abriera el nuevo hospital. ¿Qué es lo que ha sucedido desde el año 2009 en que la consejera se comprometió en esta Asamblea? Lo que ha sucedido, señorías, todos lo sabemos, todo lo contrario. Lejos de gastarse 1 millón de euros, señorías, 1 millón de euros para seguir manteniendo un hospital a pleno funcionamiento, resolver el déficit hospitalario del área de salud de Cartagena, dar servicios a los ciudadanos de este área de salud, lo que se ha hecho es todo lo contrario. Se ha procedido al desmantelamiento,
progresivo e imparable de un hospital, con lo que supone de recursos sanitarios para este área de salud y con lo que supone ese desmantelamiento de dejar sin resolver el déficit hospitalario que la propia consejera reconoció y para el que dijo era necesario mantener el Hospital del Rosell. Hoy nadie puede justificar que es que el Rosell no hace falta. Nadie puede justificar, si no es faltando a la verdad, que con el Santa Lucía es suficiente. No es suficiente, señorías, porque aunque es un hospital moderno, aunque es un hospital que cuenta con nuevas tecnologías en materia sanitaria, sabemos todos que es un hospital que nació pequeño. Y lo dijo la consejera de Sanidad en el año 2009 y lo dijimos los tres grupos parlamentarios en el año 2010 cuando aprobamos la resolución unánime. Nadie puede decir sin faltar a la verdad que el desmantelamiento con el desmantelamiento del Rosell no ha sucedido nada ni se ha perjudicado la asistencia sanitaria en el área de salud de Cartagena. Porque hay un dato que pone al descubierto, que con el Santa Lucía es insuficiente. Y son los datos oficiales del Servicio Murciano de Salud. Señora Rosique, señoría, guarden silencio, por favor. Datos que al parecer, aun siendo oficiales del Servicio Murciano de Salud, le molestan al Grupo Parlamentario Popular. Pero es que la realidad está ahí. Y eso que nosotros consideramos que los datos que el Servicio Murciano de Salud da ni siquiera son los datos reales, señorías, porque no se computan la lista de espera de la lista de espera. Pero nosotros siempre partimos de datos oficiales. Ya es suficiente con los datos oficiales. Y los datos oficiales nos dicen que tres años después de haberse inaugurado el nuevo hospital y de haberse iniciado el desmantelamiento del Rosell, las listas de espera en el área de salud se han intensificado y se han multiplicado. Se ha multiplicado por 20 el número de personas que superan los tiempos máximos de espera para una intervención quirúrgica. Señora, le ruego concluir. Y termino ya, señor presidente. Y alrededor de 8.000 personas en el área de salud de Cartagena superan los tiempos máximos para primera consulta de especialista. Por no recordarles, señorías, las listas de espera para mamografías de mujeres que están esperando que se analice qué tipo de patología tienen en la mama y que pasó esa lista de espera de 202 mujeres a 31 de diciembre del año 2012 a 856 en septiembre del año 2013. Señorías, las evidencias son claras. El compromiso hay que mantenerlo. Y además sumo a esto la petición y la reivindicación de los ciudadanos de Cartagena, que con más de 70.000 firmas han dicho que el Rosell debe seguir siendo el segundo hospital de Cartagena con los servicios básicos de un hospital general. No traicionen ustedes su voto y el acuerdo que en el año 2010 obtuvimos por unanimidad los tres grupos parlamentarios. No le demos la espalda a Cartagena y demos una respuesta en materia hospitalaria, la que necesitan los ciudadanos de este área de salud. Gracias. Gracias, señora Rosique. Turno de presentación de la enmienda del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Lorenzo.